a 18 kilómetros de la ciudad de Ocotal, departamento de Nueva Segovia. Se ubica el municipio de Macuelizo. A pesar de pertenecer al llamado corredor seco, es altamente productivo. Los habitantes de Macuelizo, para llegar a las comunidades vecinas, debían aventurarse a transitar por trochas que eran un verdadero dolor de cabeza. Teníamos tiempo de no tener una carretera que tenemos ahora. Y hay que darle gracias al Señor, pues que siquiera tenemos cómo andar. Los buses se dañaban, los caminos malos no pasaban. Y ahora, gracias al Señor y a nuestro buen gobierno, tenemos una carretera buena. Ya se nos va a acabar ese problema. Durante muchos años, usted como conductor tuvo que sufrir este trayecto. Mire, nosotros, para ser claro con esta hora que tenemos, nosotros tenemos 2 años de estar aquí. Pero hay 2 buses más que ya han estado ahí, como dicen, en la batalla. ¿Se le dañaba? Sí, sí. Se le dañaba. ¿Qué piensa? ¿Cómo la mira? ¿Qué está quedando? No, está bueno. ¿Qué vamos a decir? Que está buenísimo. ¿Usted es nacido en esta zona? Yo nací en Santa María. ¿En Santa María? ¿Y cuántos años tiene usted? Yo tengo 67 años. ¿A los 67 años usted puede ver una buena carretera? Oh, hasta ahora, sí. Hasta ahora, sí. Correcto. Buenísimo va quedando. En la actualidad, teniendo como prioridad el bienestar de las familias de zonas rurales, el gobierno sandinista desarrolla el proyecto de carretera Macuelizo-Santa María, el cual consiste en la construcción de una carretera de pavimento con adoquín de 10 kilómetros. El tramo se consta de 29 kilómetros, de los cuales en la fase 1 estamos ejecutando los 10 primeros kilómetros, que se compone prácticamente del mejoramiento de la geometría del camino. Además, la vamos a dotar con una estructura de pavimento que está a base de una base estabilizada con cemento y una carpeta de rodamiento de adoquines. Cuando nos toca trasladar los enfermos, ahí más rápido, no tenemos aquella cosa que pensando que vamos a tardarnos en llegar tal vez al puesto de salud para sacar los productos, el comercio. Me imagino que va a crecer y así nos facilita el crecimiento en cada cosa, en la comunidad. Se ve bien el pavimento, como lo van dejando. Me gusta mucho porque no se maltratan mucho las motos, los vehículos, todo se viaja más rápido. El avance de esta carretera, desarrollada mediante el sistema de módulos comunitarios de adoquín, fue supervisado por especialistas del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Avanza en tiempo óptimo, tenemos el 43% del avance físico. Según nuestro plazo de ejecución, vence en agosto de este año. El mecanismo de módulos comunitarios de adoquinado desarrollado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura le permite a las comunidades ser verdaderas protagonistas de su desarrollo. Un módulo comunitario está conformado por un presidente, un residente, un fiscal, un bodeguero y un tesorero. Uno de los propósitos de los módulos comunitarios es generar empleo a la gente de la zona. El proyecto beneficia a más de 21 comunidades y para ello el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional invierte más de 207 millones de córdobas, generando 350 empleos directos. Con imágenes de Vidal Rivera, Yaret Larcenteno, Multinoticias,